Gamers, esto es Retro Reseña. Hoy vamos a ver un juego especial, ya que es un día especial. Hoy es Halloween, así que hablaremos de un verdadero juego de terror. Y para esto hay que estar en ambiente. En 1989, la compañía Atlus, sí, estos famosos por los juegos de Persona y por algunos juegos tipo anime de estos tiempos, programaría uno de los juegos más legendarios basado en una serie de películas, los cuales eran muy, muy famosas. Y esta es la saga llamada Viernes 13. Se nos entregó un símil para Nintendo Entertainment System, para el Nintendo, el viejo NES. Se nos entrega esta adaptación de la película, de la saga, como les comenté. Esta es para un solo jugador. Y nos entregaría un juego de supervivencia, donde controlaríamos a uno de 6 monitores de campamento. Estos encargados de un campamento embrujado. Este campamento tendría muchos niños en cabañas que estaban distribuidas por todo un bosque. Contenía un mapa para que nos moviéramos por este bosque. En este había peligros todo el tiempo, había animales salvajes de los cuales nos tendríamos que defender, y de algunas bestias de la noche también, incluyendo al malvado Jason Voorhees. Este era un juego realmente aterrador. La música era muy, muy terrorífica. Te metía en este juego. Este tenía un objetivo muy... Ahora sí que suena fácil, pero no era fácil llegar a él. Teníamos que sobrevivir a 3 noches y 3 días. Es decir, días completos. Y nos debíamos enfrentar a Jason Voorhees en 3 ocasiones y ganar los 3 combates. Inclusive tenía una especie de jefe secreto, que era pelear contra el espíritu de la madre de Jason, el cual se encontraba en una cueva y había que ir a buscarlo. El juego contaba con mecánicas muy, muy curiosas, ya que nos podíamos meter a pequeñas casas, pequeñas cabañas que se encontraban alrededor del mapa, y en estas nuestra visión cambiaba a una visión en primera persona, donde podíamos navegar muy al estilo de los juegos como Shadowgate o como Uninvited, ¿no? En estos nos podíamos encontrar a Jason para tener una pelea con él, o podíamos encontrar información incluso de lo que estaba ocurriendo. El juego contaba con una alarma, la cual nos decía que había un ataque, ya fuera a nuestros campistas o a nuestros mismos monitores, que eran los personajes que utilizábamos. Una vez muertos nuestros 6 monitores, el juego llegaba a su fin. Había un gran problema con este juego respecto a su dificultad. Era realmente difícil. En el juego íbamos, ahora sí que, caminando por el bosque, y encontrábamos muchas criaturas, ¿no? Entre ellas zombies, que eran complicados de vencer, y nuestro personaje solamente podía defenderse con una piedra. Esta era su arma principal. El juego contaba con más armas, 6 en total, en las cuales podíamos ir subiendo el power up, y la que más te acomodaba, pues ahora sí que era la que tratabas de conservar para estar más tiempo vivo. Podíamos cambiar también entre los personajes para que ahora sí no gastar a todos nuestros personajes sus barras de vida. Las armas del juego eran la piedra, el cuchillo, había un machete también, había un hacha, una antorcha y un rastrillo para hojas, que también ese servía bastante de hecho. Estas armas, como lo dije, podíamos ir ahora sí que también pues viendo qué personaje la podía traer. Y cada uno de nuestros personajes tenían habilidades diferentes. A pesar de que eran iguales, todos tenían, alguno era más rápido o más fuerte, brincaba más alto, tenían ciertas habilidades ante los demás. Era un juego realmente complicado y terrorífico. Este juego, como le dije, contaba con un mapa, pero era complicado llegar a los lugares cuando sonaba nuestra alerta de que atacaban a alguno de nuestros compañeros. Es un juego realmente te pondría los pelos de punta. Pero ya en serio, este juego es una mierda. Realmente, no sé cómo decirlo, está calificado entre uno de los 10 peores juegos, siendo el número 10. Es uno de los peores juegos de la historia. Y en su tiempo fue muy curioso, porque revistas como Game Radar, Game Pro, el mismo Nintendo Power y Game Informer le dieron pésimas calificaciones.
lo nombraron una caricatura completa de la saga. Otros lo destrozaron por decir que tenía la peor música del mundo. Tenía un gameplay horrible. Cabe mencionar que solamente teníamos el botón de saltar y el botón de golpear. Y pues nuestra cruz direccional. El control era pésimo. Podíamos ir a varias direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante. Con los caminos como se iban viendo en el mapa, pero realmente el mapa ni siquiera era exacto. Era una porquería de juego que no le recomiendo a nadie, pero es un juego que por lo mismo causa mucho terror. Así que dará mucho terror si lo quiere jugar. Es una basura realmente. Y esto es muy curioso porque mucha gente le echa la culpa a LGN, la compañía esta del arco iris, que dicen que nos entregó mucha mierda, pero realmente el juego nos lo trajo Peking Video y estaba programado por Atlus. O sea, era un juego de Atlus. LGN nada más lo trajo a vender a América, a apoyar en la distribución en América. Otros se quejaron de que la portada era horrible, porque esta portada que decían que no tenía nada aterrador, tenía un Jason con unos colores locochones. Y ya de lo que todo el mundo se burló fue el personaje de Jason, que era como un mono de color morado con la máscara de hockey mal hecha y con un machete, y era pues casi imposible de vencer, ¿no? Realmente era muy muy complicado. Y es curioso porque pues ya se ha vuelto un juego de culto, a pesar de que es una basura, una mierda, pero pues está cotorro, ¿no? Que todavía se le dé este seguimiento a este juego, que realmente la idea no era mala, pero está muy mal ejecutado. Esa es la realidad. Incluso si son fanáticos de, o si coleccionistas, les gusta esto de los monos, NECA sacó hace más o menos como 8 meses, sacó una colección de videojuegos de Nintendo. Sacaron personajes, muñecos, de varios personajes de las sagas de Nintendo. Entre ellos sacaron monos de Contra, sacaron monos de Double Dragon, sacaron monos de Pesadilla en la Calle del Infierno, y salió un mono de Viernes 13, el videojuego. Y es curioso porque la caja es la portada del muñeco, y el muñeco es morado, igual como se veía ese pixelado horrible, como con piel verde, pero con el traje morado este y la máscara. Ahí si les gusta, es algo muy muy chistoso. Y pues esta fue nuestra reseña de especial de Halloween. Los veo el próximo video. Adiós. Hola gamers, yo soy Kari y el día de hoy les voy a hablar de historias aterradoras de Halloween. Bueno, sobre todo para los creadores de videojuegos, porque les voy a hablar de 3 juegos de terror que han sido cancelados. Obviamente ha habido muchísimos más, pero estos son los que les traigo el día de hoy. Y el primero se llama Demonic, que venía de la preciosa y agradablemente de Clive Barker, quien, si ustedes no saben, es el creador de los Cenobites, de Hellraiser, de Candyman y de todo ese tipo de cosas. Así que este juego yo le tenía como muchas esperanzas. Y lo curioso fue que salió en una película de comedia. De verdad, me di cuenta que el niño estaba jugándolo. Entonces muchas personas pensaban que era un juego que habían creado nada más para que saliera en la película y eso fuera todo, pero en realidad sí lo estaban empezando a hacer. Y pues eventualmente su distribuidor o publicador, Majesco, le dijo a Clive: ¿sabes qué? No, lo voy a descartar, búscate a alguien más quien te lo haga y vete, por favor. Porque Clive también es una persona que tiene muy mala suerte, gamers, y es bastante triste porque tiene una mente tan retorcida que yo creo que si le dieran la oportunidad crearía cosas realmente buenas. Y bueno, gamers, este juego va a tratar de una persona que decía: estoy seguro que él me hizo algo malo y me trató mal, entonces yo no voy a actuar como una persona normal, porque habría de hacerlo, ¿no? Obviamente ellos no van a solucionar diferencias hablando ni nada de eso, gamers, sino que estas personas van a invocar un demonio para que el demonio haga el trabajo sucio. Sí va a ser un juego super gore, entonces ahí fue cuando yo dije: este juego habría sido genial, habríamos podido controlar al malo y ser un demonio y hacerle la vida un infierno a las personas. ¿Por qué lo hicieron? Pero Clive tiene mala suerte. Y hablando de mala suerte, gamers, el segundo juego que les voy a hablar también es de otra persona que considero que está muy salado en eso de los videojuegos, y les estoy hablando de Guillermo del Toro, gamers. Y no es Silent Hills. Esperen,
Este juego se iba a llamar Insane y hagan de cuenta que iba a ser como una especie de acción, aventura con tema lovecraftiano. Ya ven que a Guillermo del Toro le encantan este tipo de temas oscuros que tengan que ver con Cthulhu y las cosas que escribía Lovecraft. No hubo mucho al respecto porque no alcanzaron a llegar a ese punto en donde podíamos ver el gameplay o incluso saber más respecto a la historia, pero hagan de cuenta que en ese momento THQ murió y pues el juego quedó abandonado. Muchos dicen que los derechos los tiene Guillermo, entonces todavía puede hacer este juego, pero yo la verdad no creo que lo haga. Y después de también este terrible suceso de Silent Hills, yo creo que ya de haber dicho así como de no, ya me cansé de que me cancelen juegos, hasta aquí lo voy a dejar. Pero yo siento que también, al igual que Clive, si lo hubieran dejado, habría sido un juego bastante genial, gamers. ¿Qué pasaría si Clive Barker y Guillermo del Toro unieran fuerzas? Y como los dos están súper salados, ¿pudieran eliminar esa mala suerte? ¿Se imaginan algo genial? Imagínense las cosas retorcidas que hace Clive con la imaginación vivaz de Guillermo del Toro. Oh my God. Sería como el juego perfecto. Pero bueno, eso tal vez nunca pase, entonces estaría triste. Y el punto es que terminaron. Bueno, es que no. O sea, sí lo cancelaron. Muchos piensan que puede haber esperanza, sobre todo porque sigue siendo amigo de Hideo Kojima. Entonces dicen así como de, hey, pero tal vez ellos dos puedan trabajar en este juego. Yo en verdad lo dudo mucho, pero pues quién sabe qué es lo que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Y el último juego se llama Sadness Gamers. Este juego iba a ser para Wii, incluso antes de que el Wii se llamara Wii. Así que imagínense cuántos años tiene este juego cancelado. Pero la cosa es que este juego era bastante sombrío, de terror psicológico, lo cual me recuerda un poco a Eternal Darkness, que cuando lo vi fue así como de, ¿este juego es en serio? ¿Esto es para el GameCube? ¿No es cosa bonita y de Mario y felicidad y cosas bellas? No. Y este juego va a tratar de una mujer llamada María que está en un choque de tren y en ese mismo choque o el accidente, pues su hijo queda ciego y a partir de este momento su hijo comienza a tener actitudes bastante agresivas y malas que eventualmente van empeorando un poco. Entonces lo que teníamos que hacer era como tratar de cuidarlo y descubrir ciertos aspectos porque iba a ser un terror bastante psicológico. Entonces supongo que cosas nos iban a aparecer o nuestro hijo iba a tener así como de, ¡oh, soy un demonio, mamá! ¡Ah! O no lo sé, pero el punto es que pues estaba también basado como en mitología eslava o algo así, entonces yo siento que iba a ser algo bastante interesante, pero pues al final de cuentas sus creadores fueron así como de, ¿sabes qué? Nos vamos a separar porque tenemos diferencias creativas, entonces adiós. Y el juego pues quedó así abandonado. Y bueno, gamers, creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver. Y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda. Y los saluditos de la semana son para Andrea Miranda. Muchas gracias por siempre apoyarme. Y respecto a tus juegos de terror, sí, así, en verdad. A ver si poco a poco te voy trayendo más juegos japoneses o tú me dices de cuáles son los que te gustan más. También para Kresnik, muchas gracias por todos tus halagos y tus saludos, a los que te queremos mucho. A los Tucru, muchas gracias por siempre apoyarnos. También a Liliana Gómez, sí, es de hecho, creo que mi background que me ha gustado más últimamente, a pesar de que son telarañas y tengo aracnofobia, iba a decir esquizofrenia y luego paranoia, ¿qué me está pasando? Pero bueno, y también a Alex Calleja, muchas gracias por tus halagos. Y bueno, gamers, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Yo les mando un beso, un abrazo y Johnson se despide, porque tal vez vaya a jugar más Shadows of the Damned, gamers. Bueno, bye. Esta colección realmente despierta la imaginación de los niños. Son todo una leyenda. ¡Yo soy He-Man! ¡Y yo Skeletor, su enemigo! Son los amos del universo, la colección con la que los niños se divertirán y vivirán su propia leyenda en el castillo Grayskull. He-Man, Skeletor acaba de tomar el castillo Grayskull. ¡Debemos detener su poder maligno! ¡Ay! ¡Destruyan el poder de He-Man! ¡Acaben con él! ¡Aquí estoy, Skeletor! ¿Eh? ¡He-Man, cuidado! ¡Skeletor se escapa! Ahora Grayskull está a salvo. Nada está a salvo mientras Skeletor esté libre. Y la leyenda continúa con los amos del universo en acción.
legendarios personajes que te divertirán con la calidad y garantía. ¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Otra vez aquí Mike con una reseña musical y pues vámonos rápido. Con esto que va a ser un poquito diferente, vamos a hacer un top 6 de canciones que creo yo que pueden ser un poquito ad hoc o algo ad hoc para estas fechas, que es Halloween o Día de Muertos acá en México. Y y pues son 6 canciones de 6 de casi todos muy buenos soundtracks que yo les quiero recomendar y espero les gusten. Y que después me lo hagan saber. Así que vámonos rápido. Número 6. Del Super Nintendo. La versión Super Nintendo que fue la que a mí me tocó checar. Zombies Ate My Neighbor. En particular, la rola que les voy a recomendar de este es Boss Team. O sea, la rola de los jefes, ¿no? Es una rola clásica con muchas líneas. Muy del tipo de las películas de los 50s, ¿sabes? Como dice el nombre del juego, este videojuego está lleno de zombies, vampiros, muñecos diabólicos, hombres lobos, momias y hasta extraterrestres. Cosas que usaron mucho en películas de los 50s, incluso hasta los 80s, 90s. Pero este tenía como esa ambientación muy... muy de los, de eso, más de los 50 a mi punto de vista. Y esta rola en particular, la del Boss Team, tiene un terror que ya sabías que venía lo malo del nivel, ¿no? De los niveles. Que si no estabas preparado, era una rola que te hacía pensar o corro o me carga. Y eventualmente, si no estabas preparado para ese boss, pues ibas a morir, ¿no? Zombies Ate My Neighbor en el número 6. Número 5. Castlevania 2 Simon Quest para Nintendo. Les he hablado de otros temas de este o de otro tema, pero en particular es un juego que yo creo que hay que ponerle mucha atención a esta rola que se llama Dracula's Castle. Es una rola digna de un stage final, una rola que desde que entras a esta sección o a este castillo, como le quieran llamar, al escucharlo sabes que viene algo complicado, que viene una última batalla. Pues que no es nada más y nada menos que con Drácula, ¿no? O sea, es una rola llena de suspenso, de emoción, de un ambiente muy oscuro, la verdad, muy ad hoc de toda esta... esas noches que pasas combatiendo en este juego. Y es una rola que la verdad es súper interesante. Creo que no es de las más populares, pero es una rola que hay que darle una checada. Dracula's Castle, Castlevania 2, Simon Quest para Nintendo en el número 5. Número 4. El año pasado platiqué un poco de su versión para Super Nintendo. Y les estoy hablando de Clock Tower 2 para PlayStation. Un soundtrack, la verdad, que está lleno de terror. De atmósferas tétricas, sintetizadores. Más no poder de esos estilos de los 80s, pero no de los bailables, no, de esos que hacían sentir incómoda a la gente. La verdad es que es un soundtrack que abarca bastantes rolas buenas, pero con una mala sensación. No sé si me explico, espero haberme entender. Y el tema que les recomiendo es el del Bad Ending. Como lo dice el nombre, el final malo o el mal final, no deja nada bueno. Da esa sensación triste de ya valí, de sufrí mucho y sigo sufriendo con esta rola también. Toda esta ambientación la vuelves a sentir aquí, ¿sabes? La vuelves a sentir en este track del Band Ending. Que les digo, el soundtrack es excelente. Denle una checada a todo el soundtrack y en particular a ese track, al Band Ending. Es Clock Tower 2 para PlayStation 1. Y lo tenemos en el número 4. Número 3. La verdad es que es uno de mis favoritos. Lamentablemente es un juego que ya envejeció no muy bien. Ni visual ni en juego. Ya es cómodo. O sea, a la hora del mando ya no es nada cómodo.
Pero es un juego que salió en 1992, que yo lo tuve en mi computadora. Y les estoy hablando de Alone in the Dark, el original, el de computadora. Es un juego que me recuerda... Me hace recordar muchas cosas padres de esa época. Y me hace recordar cosas gachas y sensaciones no muy gratas que me dio el juego. Y que era un ambiente inspirado en muchas cosas de la literatura de Lovecraft. Y el track que yo les quiero sugerir de este juego es Run for Your Life, o Corre por tu Vida. Un track que, híjole, empezaba con unas atmósferas impresionantemente densas, y que después la música era algo tétrico que te hacía sentir que ya te... pues que no ibas a salir, ¿no? Que por más que corrías por tu vida, no lo ibas a lograr. Un soundtrack realmente fuerte, realmente lleno de misterio, de terror, de horror. Un soundtrack que les digo que lamentablemente el juego como tal pues ya envejeció, y no envejeció muy padre, pero el soundtrack sigue siendo una maravilla. Y el track Run for Your Life es un track que yo les recomiendo muchísimo, y que no va a ser nada grato a la hora de escucharlo. Va a dar esas sensaciones raras. A lo mejor para algunos ya va a sonar un poco oldie, pero los que lo pudimos jugar y recordamos este track, sabemos que eran sensaciones no muy agradables en un videojuego. Eso fue el número 3, Alone in the Dark, de 1992, y la canción fue Run for Your Life. Número 2. Un juego que realmente es malo, que pudo haber estado hecho mejor, que siento yo que siempre lo hicieron con las patas. Y le estoy hablando de Viernes 13 o Friday the 13th, que es para Nintendo. Pero ojo, algo que a mí siempre me llamó mucho la atención desde que tuve este juego en Nintendo, el tema este del mapa, o el que estaba ahí en las a la hora de estar en las cabañas, que tenía un piano bastante triste, depresivo. Yo en ese tiempo era, sigo siendo fan de Jason. Y este juego, aunque antes de jugarlo y escuchabas primero ese track a esa edad, y en tu casa, jugando escondidas, incluso para largas horas de la noche y en lo oscuro, la primera vez que la escuché, híjole, me hacía sentir mal, porque decía, sí, voy a tener que ver a Jason eventualmente, ¿no? Y sabía que lo más probable es que me cargara Jason o asesinara a alguno de los personajes del videojuego. Lamentablemente el juego es muy malo. Es un juego como... que tiene un sentido y una mecánica, pero no es nada bueno, no es muy entretenido, es un poquito complicado, es injusto, pero esta rola en particular nos demuestra que puede ser una cosa buena de algo muy gacho que es este juego. Y esta canción, les digo, la verdad es que es un track que a mí sí me llegó a incomodar en la infancia, y que es un track que recuerdo muy bien, que es un juego que no disfruto, pero que gracias a este track lo recuerdo con algo de cariño, y de buen cariño. Así que denle una checada, aunque es un loop, es una rola que puede repetirse y repetirse y repetirse, que es triste, que es terrorífica, que es algo melancólica incluso, que tenía como todo ese sentido que podría tener una película de Jason, principalmente primera y segunda, y que lamentablemente el juego no consiguió. Entonces, la canción de... es el track, el camp, o el camp map, el mapa del campamento, o el tema de las cabañas. Chéquenlo, es un track bastante interesante. Yo creo que está bien hecho. Lástima que estuvo en este juego. Número 2, Viernes 13 o Friday the 30. Número 1. Pues esta rola, ¿no? Que seguramente vamos a recordar muchos, del grandiosísimo Silent Hill 1. Que es un juego que tiene un soundtrack espectacular. Es un juego que tiene todo, ¿no? Que en su tiempo fue una joya, que lo sigue siendo, la verdad. Y que, aparte, como les digo, tiene un soundtrack excelente. Está esta rola que se llama Until Dead, que ¿quién no la recordamos? Es un track lleno de terror, de violencia, de una sensación. Era como si estuvieran metiendo en tu cabeza esta track con un taladro, como si te estuvieran taladrando, torturando con ella. Da una sensación de que
de que todo estaba mal, de que tenías la presión más grande en los hombros, de que el tiempo se agotaba, de que algo te perseguía, de que en algún momento algo te iba a atacar. Era una canción bastante agotadora, bastante tensa, es un track bastante corto, pero súper lleno de terror, súper bien hecho para este gran juego, y que a mí se me ocurrió volverla a escuchar ahorita, antes de grabar el video, con los ojos vendados, con mis audífonos, a las 2:30 de la mañana, con todo apagado, y no fue nada grato volverla a escuchar así. Y creo que si la volvía a jugar y escucharla, tampoco sería padre. Igual, dejen sus comentarios. Este fue el número uno, Silent Hill. La canción es Until Death, es un gran soundtrack. Y pues gamers, como les decía, dejen sus comentarios aquí abajo, sus pulgares arriba, compartan el video. Déjenme cuáles son sus rolas de terror para ustedes, ¿no? Que tienen que ver con con estas épocas. Hola chicos, bienvenidos a Reto Game MX. Si os gusta este video, no olviden las manitas arriba y suscribiros por echar a mi y suscribiros a sacarme para ver nuevos videos todos los días.